Muchas gracias. Aprovecho para darle la bienvenida y darle un espacio para que podamos ver a nuestros panelistas, Marcelo Cabrol, Ana Sánchez, ahí está Marcelo, Ana Sánchez, Tamara y Ariel. Y agradecerles una vez más por acompañarnos. Como muchos de ustedes saben, la región está todavía sufriendo buena parte de los efectos de la pandemia. Y tal como hablamos de que se pueden perder, ganar 15 millones de empleos, es interesante ver que hemos perdido 15 millones de empleos formales como fruto de la pandemia, según muchos de los datos que tenemos. Y entre las razones que han causado esto está el tema de vulnerabilidad del empleo. Y esta vulnerabilidad también está asociada a temas de empleo verde de los cuales queremos hablar. Creemos en esta agenda de empleos y creo que en esta sesión podemos realmente acompañarnos y entendernos sobre cómo manejar un poco qué podemos hacer. En este sentido, quería partir pidiéndole a Marcelo Cabrol que nos cuente un poco más sobre qué sabemos realmente sobre los empleos verdes en América Latina y el Caribe. Marcelo, creo que tienes el micrófono en mute porque no te escuchamos. Estoy confirmando que hay algún problema. Ahora sí, Manuel. Ahora sí, gracias. Año y medio de trabajar en plataformas y todavía no sé cómo unmute mi micrófono, pero creo que voy a aprender en el próximo año, ojalá que no, porque espero estar cara a cara la próxima vez. Manuel, te decía que desde el BID entendemos que se sabe todavía, se sabe, pero se sabe todavía menos de lo que quisiéramos. Lo que sí sabemos es que nuestra Visión 2025, que es la estrategia que el banco tiene para la región en los próximos 5 años, tiene dos pilares importantes. Uno, importantísimo, es el tema de cambio climático. Y otro tiene que ver con la creación de empleos. Y la creación de empleos, sobre todo, con perspectivas, con una perspectiva importante de género, porque las mujeres siguen siendo todavía las más afectadas por la falta de empleo, por la destrucción de empleo durante la pandemia y por las inequidades que ya venían al mercado laboral. Pero también dentro de este tema de creación de empleo, una de nuestras prioridades es la creación de empleos verdes. Ahora, sabemos, Manuel, que obviamente la transición, el cambio climático y la transición a economías de bajo carbono están cambiando las ocupaciones y están exigiéndonos tareas y habilidades que todavía no sabemos cómo hacer. Lo más importante creo que es que la transición que estamos pasando significa que se crearán, como vos dijiste, industrias que, se crearán empleos en industrias que están en este momento mitigando o tratando de mitigar los efectos del cambio climático, como la electromovilidad de la que vamos a hablar y la energía renovable. Ahora, la buena noticia es que el efecto neto de la creación, destrucción de empleo, de la que siempre hablamos cada vez que hablamos de una industria, es positiva para América Latina cuando hablamos de empleos verdes. Y aquí vamos al tema del dimensionamiento, esto sí lo sabemos. Un estudio que hicimos en conjunto con la OIT estima que el efecto neto es de 15 millones de nuevos empleos para el 2030. Las industrias verdes solas crearán 22,5 millones de trabajo, al mismo tiempo que caerán 7,5 millones en las industrias marrones. Este es un dato interesante y es un dato muy bueno. No todas las industrias tienen una creación neta tan fuerte de empleo como esta. También sabemos que la mayor creación de empleo será, y esto es un dato importantísimo, en el sector agroalimentario, una cosa que no siempre pensamos cuando hablamos de empleos verdes, impulsados fundamentalmente por el cambio en dietas, con un consumo más grande de alimentos de origen vegetal a la que la gente está transicionando. Y aquí tenemos una oportunidad. Y por último, vos dijiste transición justa y creo que sabemos que haya un efecto neto de creación de empleo positivo no quiere decir que la transición sea justa. Y aquí tenemos que entonces ver cómo podemos trabajar con distintos sectores y con distintos grupos de trabajadores. Eso lo podemos ver más adelante, pero lo importante aquí es que las acciones que tomemos para reconvertir la fuerza laboral existente tenga en cuenta la gente de menor calificación,
que debe tener posibilidades, y no solamente la gente de mayor calificación, que seguramente va a tenerla en un ambiente muy competitivo. Esto es lo que sabemos, Manuel, de hasta ahora en América Latina, y te paso la palabra. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Aprovechando que tenemos a Ana del OIT con nosotros, ya tenemos un poco de la perspectiva regional. ¿Qué nos pueden decir ustedes desde el mundo? ¿Cómo se compara la región con otras regiones? ¿Qué es lo que hace que el empleo verde funcione en otros lugares del planeta? Sí, bueno, primero de todo, dar las gracias por la invitación a estar aquí y mi saludo a todos los ponentes. Disculpas a Claudia, que no ha podido estar en esta ocasión y yo estoy sustituyéndola. Mira, es interesante saber cómo estamos en esta región en comparación con otros lugares. Algunos estudios que nosotros hemos hecho en la OIT a nivel global hablan de la posible creación de 24 millones de empleos verdes en un escenario no tan ambicioso de lucha contra el cambio climático. Entonces, cuando analizamos el escenario de América Latina y el Caribe, analizamos un escenario mucho más ambicioso, vemos que el empleo que se puede crear aquí son efectivamente esos 15 millones. Por eso América Latina y el Caribe está situado, digamos, de una manera prominente a nivel global. ¿Qué podemos entender? ¿Cuál puede ser la conclusión de estos números? Es importante entender que hay una relación absolutamente directa entre la ambición, ya sea climática o en términos de protección de biodiversidad, reducción de la contaminación, en general sobre políticas de protección ambiental, hay una relación directa con el número de empleo verde que se puede crear. A más ambición va a haber más oportunidades de inversiones, va a haber más desarrollo empresarial sustentable y va a haber más creación de empleo verde. Entonces, esto es interesante tenerlo en cuenta porque en algunas ocasiones la poca ambición, digamos, lo que da lugar es a que exista un impacto en el empleo relativamente bajo. Entonces, lo interesante es una ambición mucho más alta que permita trabajar desde el empleo desde una manera inteligente, es decir, con políticas que ayuden a que las cadenas de valor de la región o a nivel global estén funcionando bien, que sean fuertes, ayuden a tener esos programas que ayuden a mejorar la oferta y la demanda del mercado de trabajo, pero de manera muy importante que nos ayude a que esta transición de alguna manera sirva para reducir las brechas actuales que tenemos en el mercado de trabajo, por ejemplo, acceso al empleo de calidad para los jóvenes, para las mujeres, para la población de la economía rural, mejorar los niveles de educación y los niveles de competencia profesional. Entonces, eso es lo interesante. Lo interesante es que esta transición efectivamente esté basada en este concepto que desde hoy te venimos manejando desde 2015 de la transición justa. Es decir, que la transición sirva no solamente para mejorar, ¿no?, en términos de empleo verde, sino también para reducir esas brechas de desigualdad. Una brecha que sigue aumentando después de la COVID es el empleo informal. Cada vez hay más empleo informal y, de hecho, la COVID ha tenido este efecto de informalidad en el empleo. Necesitamos prestar mucha atención a la protección social, por ejemplo, que todavía estamos muy bajos. Entonces, en esos sectores como los que mencionaba Marcelo, por ejemplo, la agricultura, la ganadería, todo el sistema primario, pero otros también donde hay mucho potencial de creación de empleo a nivel global y también aquí, como el turismo, como la construcción, como el transporte, son sectores altamente informales. Entonces, es muy necesario que las dos medidas vayan de la mano para asegurar que se puede crear ese empleo verde. Es decir, que hay medidas de mejora del trabajo decente y que hay esas medidas de mejora en términos ambientales. Entonces, bueno, por resumir, América Latina, pues por su enorme riqueza en biodiversidad y por su enorme riqueza en fuentes de energías renovables, está muy en el centro de la posibilidad de creación de empleo verde. Gracias, Ana. Y ahora voy a molestar a Tamara para que nos cuente un poco cómo esto realmente funciona en la vida real. ¿Cómo se mueve este potencial? Cuéntanos sobre tu empresa, cuántas personas tienes y cómo ves el posible impacto que podría tener la electromovilidad, que era uno de estos temas que nos mencionaba ya Marcelo, en el empleo o fuente de empleo en Chile y en América Latina en general.
Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Contarles un poquito de la experiencia que como BID hemos tenido a nivel local aquí en Chile y quizás un poco de lo que ha sucedido a nivel regional con nosotros, dado justamente el avance de la electromovilidad y estos desafíos que, tal como lo comentaban anteriormente, obviamente van en la línea de generación de empleos verdes, pero en el caso real, en el caso práctico de la electromovilidad, no están exentos de desafíos. Nosotros comenzamos con un trabajo regional en toda Latinoamérica hace alrededor de 8 años, con todos estos trabajos que iban impulsando el inicio de la electromovilidad y los proyectos de electromovilidad en la región. Chile fue el primer país que logró cristalizar una operación de flota el año 2018 con los 100 primeros buses eléctricos. Hoy día nosotros estamos muy orgullosos de decir que en Chile tenemos 450 buses eléctricos en circulación y que Colombia muy, muy prontamente va a tener la flota más grande de América con más de 1.500 vehículos en circulación. Y esto ha sido parte de la tendencia y de cómo se ha ido desarrollando todo. Pero en el momento que nosotros teníamos que comenzar toda la generación de los equipos para hacer estas operaciones de flota, un componente muy importante era el capital humano que nosotros íbamos a destinar a hacer sobre todo la labor de acompañamiento y de postventa. Y aquí es donde empezaron estos desafíos. Primero, porque nosotros tuvimos que hacer una importación de capital humano chino, es decir, nosotros hoy en día en Chile funcionamos con un equipo para estos buses que tenemos de alrededor de 100 personas, donde de esas 100 hay alrededor de 15 personas que son chinas, que son ingenieros que vienen de fábrica y que vienen con este conocimiento y con este entrenamiento profesional. Obviamente tenemos parte de un equipo administrativo, pero en total alrededor del 70% de nuestro personal está enfocado en postventa y aquí nosotros tuvimos que iniciar un trabajo bien, bien complejo de convencimiento, por ejemplo, de los mecánicos que estaban en el área mecánica tradicional y convencerlos y encantarlos un poco con la posibilidad de trabajar en una tecnología distinta que ellos desconocían, pero además, como estaban comentando, estos empleos verdes tienen que ver muchas veces con innovación y la innovación tiene esa característica de que genera un cierto ámbito de riesgo en la proyección del empleo. Nosotros hemos sido bastante exitosos incluso porque a pesar de la situación sanitaria, nosotros no hemos disminuido nuestro personal, sino que el año pasado, en plena pandemia, hace un año exactamente, nosotros tuvimos la llegada de otro número grande de buses para aumentar la flota y eso implicó que hace un año, en medio de la pandemia, seguíamos contratando gente. Los primeros yo creo que fueron los más osados, las primeras personas técnicas que se unieron a nuestro grupo. Pero esto nos ha permitido ya tener una reputación. Nosotros ya llevamos más de 3 años de operación, por lo tanto, en Chile, para un mecánico, trabajar en el área de electromovilidad no es algo desconocido. Y en paralelo, nosotros hemos ido logrando generar el conocimiento, esta contribución que se hace entre los conocimientos que vienen de nuestra fábrica en China y lo que nosotros ponemos a disposición de nuestros técnicos locales, generando un montón de situaciones que a mí me parecen súper positivas. Primero, obviamente, que existe una capacidad local para poder hacer frente a la operación de nuevas tecnologías como son la tecnología eléctrica. Pero en paralelo, las instituciones educacionales vieron que esto iba a ser un mercado que se iba a abrir y que se iba a proyectar y se empezó a generar especializaciones y carreras que iban en esta línea, o sea, en las carreras de mecánica, en las carreras eléctricas hoy día, sobre todo en las áreas técnicas, la electromovilidad ya es parte de la agenda, es parte de las asignaturas y es parte de los conocimientos que se están impartiendo y ahí nosotros también como BID hemos hecho un aporte y una contribución al hacer alianzas con organizaciones educativas. Muy interesante, Tamara. Muchísimas gracias.
y de la experiencia de Chile y Colombia, nos mudamos a una experiencia muy interesante en Bolivia. Uno normalmente no piensa en hacer vehículos eléctricos en Bolivia, pero cuéntanos un poco, Ariel, ¿cuáles han sido estas barreras o los desafíos que ustedes como empresa verde han tenido que enfrentar o están enfrentando? ¿Y cuál es en tu experiencia el modo de florecer en la región? Gracias, gracias. Bueno, antes que nada, gracias por la cobertura y a toda la gente que nos está viendo. Es un gusto compartir experiencias. Nosotros arrancamos hace más o menos 6 años con el mundo de la electromovilidad, muy, 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 muy frescos de todo el concepto. Y bueno, hace 3 años le pusimos un componente tecnológico y empezamos a conceptualizarlo más como una startup. Tuvimos un montón de retos, entre ellos está el cómo hacer una empresa con un motor verde en un país donde no existe la cultura ni existe el personal capacitado con un propósito. Entonces, ahí nos chocamos con una primera barrera. Nosotros tuvimos la misión de nacer como empresa B. Empresa B es una certificación verde muy importante a nivel América. En Bolivia solo existen 2, entonces nosotros quisimos ser el tercero, pero nos chocamos con un montón de problemas. Entre ellos, tenemos que tener proveedores que también sean verdes, tenemos que tener colaboradores que tengan el concepto claro, tenemos que tener cadenas de suministros con otros países, que no era tan complicado como la cadena local. Y bueno, tuvimos que ir adoctrinando a nuestros propios proveedores a que se vuelvan cada vez más verdes, desde que no nos impriman facturas, que nos entreguen todo digital, que dejemos de consumir publicidad impresa y bueno, una serie de cosas. Pero yo creo que el reto más grande estuvo en cómo hacer, y tú sabes, una startup está conocida por nacer muy pequeña y ir creciendo en el camino. Nosotros empezamos con poca gente y teníamos el reto de poder hacer lo que grandes compañías con mucha planilla lo hacen. Entonces, uno de las metas que nos pusimos, ok, si no tenemos 100 personas en planilla, pues hagamos que nuestras 15 personas en planilla hagan lo que hacen 30 o 40. Y en base a eso fuimos creando una cultura de trabajo muy, muy aspiracional, y fuimos formando a nuestra gente, fuimos formando a nuestros trabajadores con mucha pasión, pero sobre todo con mucho propósito. Entonces, se fue creando un movimiento interno dentro de la empresa que se volvió para afuera, y de ahí nace nuestro nombre, nuestro logo, que se llama Inspira al Cambio. Después de mucho tiempo de haber trabajado in-house y haber creado muchas cosas, hoy vemos materializado el trabajo en impacto. Hoy estamos ya con nuestros primeros meses de servicio y estamos viendo el impacto que se genera a nivel local. Y cada persona que está acá justifica mucho más que por lo económico, por el impacto real que está causando. Entonces, hoy recibimos muchas más solicitudes de trabajo, casi que hemos puesto una política de que todo el tiempo estamos en cacería de talentos. Vamos a organizar ahora justamente una estructuración de scouting para poder encontrar mejores puntos flacos en la empresa que se puedan suplir con equipo con propósito. Pero bueno, hemos tenido una experiencia amarga que luego se transformó en un grato procedimiento de reclutamiento. Muchas gracias, Ariel. Marcelo, escuchamos entonces a Tamara y Ariel en su historia de cómo convencer mecánicos de aprender o cómo hacer scouting. Cuéntanos, ¿cuáles son estas habilidades necesarias para un futuro más sostenible? ¿Cuál es la opinión sobre cómo hacemos que realmente la fuerza laboral pueda desarrollarse hacia los empleos verdes? Ok, Manuel, quiero que veas que ya estoy calificado para este trabajo porque le saqué esta vez, creo, el mute. Así que me escuchás, ¿no? Te escucho perfectamente. Ok, gracias. Perfecto. Entonces ya hice la primera adición a mis habilidades. No son verdes, pero son necesarias anyway en estos tiempos. A tu pregunta, Manuel, yo creo que hay que empezar un poquito con el tema de la ambición que
que nos decía Ana, y la necesidad de una transición justa. Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué es lo que pensamos que va a pasar en cuanto a calificaciones para los nuevos empleos. Y esto es importante porque cuando leemos sobre los trabajos del futuro, siempre tenemos el tema o la pregunta si los trabajos que primero van a aparecer van a ser los más calificados, y los primeros que van a desaparecer son los menos calificados, creando una desigualdad enorme en el mercado de trabajo. En el caso de empleos verdes, por nuestro propio análisis con la OIT, las buenas noticias son que, en realidad, los nuevos trabajos van a estar alrededor de trabajadores con calificaciones medias y bajas. Y esas son buenas noticias porque, en realidad, vamos a estar, entonces, en la balanza de la equidad vamos a estar haciendo un poco de equilibrio. Los números que tengo aquí son 13,5 millones de los 22,5 requerirán trabajadores de calificaciones medias, por ejemplo, instalación y reparación de paneles solares o mecánicos para automóviles y buses eléctricos, como decía Tamara. Esa es una buena parte de los nuevos 22,5 millones. Y habrá un tercio también, 8 millones, que requerirán trabajos de baja calificación, como pueden ser los trabajadores del sector agrícola, que tendrán que actualizar, obviamente, sus competencias laborales o aprender unas nuevas de una industria a otra. Por ejemplo, obviamente, la cría de animales, van a pasar de la cría de animales al cultivo de plantas. Solo 1 millón de estos empleos va a requerir trabajadores altamente calificados, como pueden ser ingenieros, que desarrollan nuevas tecnologías sostenibles. Acá quiero hacer una nota. Si bien es 1 millón, lo que hemos encontrado en otras industrias es que este 1 millón altamente calificado es crítico para darle mucho impulso a la industria. Así que no quiero que se queden, Manuel, con la idea de que estoy diciendo que este 1 millón, por ser minoritario, no es importante, es crítico. Ahora, una vez que tenemos este panorama, la gran pregunta que estamos haciendo, ¿no?, y creo que todos los panelistas anteriores lo dijeron, es cómo reconvertir a la mano de obra. Creo que lo más importante en este momento, como Tamara dijo, es hacer a los trabajadores que no están en industrias verdes más verdes. Esta es la gran oportunidad coyuntural que tenemos que aprovechar. Entonces, hay que ver cómo transicionamos de gente que tiene un set de habilidades a un set de habilidades verdes y cómo hacemos eso para que inmediatamente ocurra. Esto no parece fácil, pero hay que hacerlo. Por ejemplo, ya Tamara lo dijo, electricistas que aprenden sobre, perdón, mecánicos que ven buses o autos eléctricos. Pero este es solamente el primer paso. También tenemos que pensar no solamente en trabajadores, sino también en empresas. Y aquí voy a volver a lo que Ariel decía hace un ratito, ¿no? Hay que hacer que las empresas puedan certificarse como empresas verdes. Pero para eso, como dijo Ariel, el gran desafío es que toda la cadena de suppliers sea verde. Y esto no es fácil de conseguir. También los proveedores tienen que tener prácticas verdes. Y con toda la cadena haciéndose verde, tenemos la posibilidad y la oportunidad de crear clusters de industrias verdes con el potencial de crear aún más empleos. Como ven, el efecto multiplicador va de empleados a empresas y a clúster de empresas. Y por último, déjenme decirlo con dos partes importantes también de esta ecuación. Primero, sistemas de desarrollo de habilidades verdes. Creo que Tamara estaba hablando de la necesidad de trabajar con instituciones educativas. Entonces, instituciones educativas necesitan para poder recalificar y reentrenar a gente en empleos verdes, necesitan primero saber cuáles son las ocupaciones de las industrias verdes. Y esto requiere un análisis constante del análisis del mercado laboral y encuestas empresariales. Esto va a cambiar todo el tiempo. Después se necesitan saber las habilidades y las competencias que se requieren, diseñar los programas de capacitación. Y el gran reto que tenemos es que todo esto requiere una gran agilidad, como dije. Y nuestros sistemas de entrenamiento de la región, como vos bien sabés, Manuel, son lentos, responden muy lentamente a la demanda de las empresas. Entonces necesitamos que logren responder más rápido a los cambios. Overall, para terminar, piensen en esto. Las industrias verdes, los empleos verdes, necesitan, como en todas las otras industrias, un esquema de aprendizaje permanente, algo que haga que las personas aprendan a lo largo de su vida laboral. No va a ser suficiente, todos lo sabemos de esto, haber terminado una escuela técnico-vocacional o una escuela de ingeniería y poder trabajar efectivamente en una industria verde. Para eso se requiere un propósito y una constante actualización de todo el sistema completo. Gracias, Manuel. Gracias a ti, Marcelo. Y creo que le voy a pasar la palabra a Tamara, porque, como bien dices, las instituciones educativas necesitan saber qué es lo que necesitan las empresas.
Así que, Tamara, te dejo una pregunta importante. ¿Qué habilidades buscan ustedes al contratar? ¿Cómo se desarrollan esas habilidades? ¿Qué es lo que ustedes les dirían desde BID a las instituciones educativas que deben formar? Mira, la respuesta es bastante interesante, porque hablando de los distintos perfiles profesionales que deberían existir, de la experiencia que nosotros hemos tenido en Chile, ya armando equipo con gente para trabajar en buses eléctricos hace más de 3 años, yo te diría que las habilidades específicas no están en el área académica, están en el área, ¿cómo podríamos decirlo?, más de personalidad, de visión, de actitud. Nuestro discurso acá fue súper claro. Seguramente tú, para hacer estos primeros cambios y llevar estos negocios a la generación de empleos verdes, tienes que tener ejecutivos de alto nivel que tienen que tener algún tipo de background profesional, pero que tienen que creer en que estas alternativas funcionan. Eso fue lo que pasó acá en Chile. Particularmente yo provengo del área de la ingeniería de transporte y empecé a aprender, porque mi empresa me empezó a enseñar esto. Entonces, basado en esa misma experiencia, lo que nosotros buscamos justamente es gente que se atreva a incursionar en áreas que no están exploradas aún. Todos los empleos verdes van a tener un componente de tecnología nueva que va a ser relevante. Y esa tecnología nueva, para algunos perfiles que se necesitan, e incluso si tú no la analizaras para los perfiles técnicos bajos, les pone un componente de riesgo que es súper complejo. Porque ellos van a decir, bueno, ¿sabes qué? Yo estudié mecánica y tú me estás ofreciendo un trabajo que yo no sé hasta cuándo va a durar porque todo esto es nuevo. Entonces, fíjate que ahí la apuesta nuestra como empresa es, ok, a mí no me importa si usted tiene conocimiento o no. Si tiene una base que me permite entregarle el conocimiento, lo que yo necesito es que usted quiera convertirse a ese nuevo conocimiento. Y así logramos tener nuestro equipo hoy, mayoritariamente de chicos nuevos, chicos que venían saliendo de sus institutos, de sus universidades, y que les parecía que la electromovilidad, los conocimientos asociados a esto eran una ganancia. Pero tratar, por ejemplo, de atraer gente de 40 años de edad con experiencia en el mercado sigue siendo algo que no es fácil. La generación de conocimiento en las instancias académicas, universidades, institutos profesionales, es válido, pero es válido una vez que ya el mercado se mueve hacia ese sector. Es decir, todo lo que nosotros tuvimos que hacer previamente a esto, sin que hubiera ningún vehículo eléctrico en el país, era un convencimiento basado en una teoría y basado en, como dice el acrónimo de nuestra empresa, en un sueño. Entonces nosotros vendíamos ese sueño de la electromovilidad. Hoy día la electromovilidad está tomando bastantes más áreas, no solo la de los buses, está tomando las áreas del transporte, de la logística, de la última milla, taxis en Chile también y en otras ciudades de Latinoamérica. Por lo tanto, ya es más fácil incluirlo como un área educativa ya específica para el área especialista. Sin embargo, el mayor componente dentro de la actitud del profesional que nosotros necesitamos para reclutar es que quiera aprender y que no tenga miedo de incursionar en algo que nosotros sabemos que va a ser mucho más masivo en la medida que pase los años. Muchas gracias, Tamara. Súper interesante ver que ustedes han tenido que lograr que la gente aprenda algo diciéndole que iba a haber un trabajo para claro. eso. Y eso es un reto muy... Es un sueño. O era un sueño, ahora es más realista, pero había una labor de convencimiento. Yo siempre digo, el primer mecánico que aceptó trabajar con nosotros dejó su trabajo, que era en una empresa tradicional de distribución de autos acá, y hasta el día de hoy está con nosotros. Y yo siempre digo, él tomó el riesgo antes que todos, porque esto no era nada. En ese momento era un par de vehículos de prueba, no era nada. Entonces hoy día ya es una realidad. Muchas gracias, Tamara. Ariel, me gustaría un poco la perspectiva de ustedes. Ustedes son un emprendimiento, los emprendimientos tradicionalmente tienen un modo relativamente distinto de funcionar, o por lo menos así lo percibimos muchos de nosotros. ¿Cómo hacen ustedes como empresa verde para encontrar trabajadores con el conjunto de habilidades que necesitan? Yo estoy completamente de acuerdo con Marcelo.
sobre que el futuro está en el personal altamente calificado. Entonces, nosotros constantemente vamos haciendo un análisis de este talento difícil de encontrar, de este talento que son diamantes en bruto, porque sabemos que de este derivan muchas cosas más. Por ejemplo, tenemos diseñadores, una gama de diseñadores muy amplia en el mercado laboral, que pueden hacer ciertas cosas, pero carecen de un propósito importante y especialmente de impacto. Si nosotros encontramos por ejemplo, a un mecatrónico que pueda desarrollar una mecánica o una tecnología telemática y pueda concretarlo en un producto, pues estos diseñadores comienzan a dejar de hacer diseño gráfico y comienzan a meterse al diseño industrial. Y ese es el sueño de muchos trabajadores del área de diseño. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta esa materia laboral difícil de encontrar que pueda crear cosas que permitan que las demás cadenas y las demás áreas puedan desarrollar mejor sus aptitudes. En el caso, por ejemplo, del desarrollo de la tecnología, nosotros vamos constantemente buscando gente, no en Bolivia, porque sabemos que se carece de mucho conocimiento interno, y vamos encontrando talento en Alemania, vamos encontrando talento en México. Hoy tenemos un equipo de México casi completo, comprando todos los KPIs de la empresa que trabajaban. Nosotros hemos podido adquirir a su equipo humano, y este equipo humano ha sido al final el activo real que hemos comprado a esta empresa. Si bien entendemos que en Bolivia hay un proceso de formación que va a tener por lo menos unos 3 o 4 años, este equipo va a poder acelerar eso por lo menos a la mitad. Entonces, hoy tengo gente aprendiendo de estos equipos con mucha formación que no han estudiado acá, que no se desenvolvieron en Bolivia, pero que pudieron traer toda su experiencia para que el recurso humano boliviano vaya mejorando y vaya especializándose cada vez más. Hay muchas realidades en mi país. No existe un pénsul adecuado ni actualizado que pueda permitirnos, por lo menos a las empresas de tecnología, empezar a tener un refuerzo en nuestro equipo humano. Entonces, prácticamente en cuanto encontremos el equipo especializado en algo con un propósito, el resto de las cadenas, por añadidura, van a ir mejorando sus aptitudes. Muchas gracias, Ariel. Dado que tú has tenido que buscar gente en Alemania, voy a aprovechar de molestar a Ana. Ana, ¿qué podemos aprender en América Latina de la experiencia de otras regiones? ¿Cómo podemos ayudar a esta transición y capacitación de trabajadores para empleos verdes? Sí, pues mira, es muy interesante. ¿Qué podemos aprender? Se puede aprender varias cosas de lo que ha ocurrido fuera y de lo que ha ocurrido dentro también. Una de las cosas que a mí me gustaría destacar es que tenemos un mecanismo que es muy fuerte y que podemos utilizar también para identificar dónde están los cambios en las habilidades profesionales de los empleos verdes, y se trata del diálogo social. Se trata de que los trabajadores y las organizaciones que los representan a través de los sindicatos, las empresas privadas a través de las organizaciones que los representan, que son las organizaciones de empleadores, y los gobiernos, puedan tener un espacio de diálogo donde puedan identificar esas tendencias ¿no? que Tamara y Ariel nos estaban comentando. ¿Qué va a pasar en los próximos 5, 10, 15, 20 años en los sectores que son importantes para la región? Esto es lo que se ha hecho en otros lugares donde este concepto de transición justa ya se ha puesto en práctica, y estamos hablando de la mayor parte de los países de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, sobre todo estos ejemplos vienen del norte global, porque la mayor parte de estos países iniciaron hace ya tiempo esta transición en su sector energético, ya sea desde la minería del carbón o ya sea desde la producción de energías renovables. Y entonces esto ha obligado a que se ponga en marcha todos estos procesos de identificación, que es la palabra que yo quería resaltar en este momento, identificación de las necesidades que va a haber en el corto, medio y largo plazo en estos sectores, ¿no? De necesidades de formación. Entonces, bueno, hay algunas metodologías, algunos mecanismos interesantes para hacerlo.
sobre todo lo que es necesario es que haya ese diálogo entre las personas que están trabajando, entre las empresas, entre el sector institucional, para que se pueda, en base a los nuevos sectores, a los nuevos datos de innovación, al desarrollo tecnológico, a cómo están cambiando los gustos de los consumidores, cómo está cambiando la normativa, teniendo todos esos factores en cuenta, que se vayan identificando cuáles van a ser los nuevos empleos verdes en este corto, medio, largo plazo. Yo también quería destacar que es en este proceso lo que es muy interesante es bajarlo a nivel local. Es decir, no quedarnos solamente a nivel o sectorial o incluso nacional o regional, sino también bajar a nivel local en los territorios donde se va a haber o un impacto por el cierre de algún sector particularmente contaminante, como puede ser pues algún sector relacionado con los combustibles fósiles o otro tipo de sectores. Entonces, en esos sectores o en los territorios donde hay un gran potencial de creación de empleo verde, ecoturismo, algunos tipos de bioeconomía y cosas así. Entonces, en ese territorio, a través del diálogo social, definir qué va a pasar aquí con el empleo. Esto se ha hecho en algunos países de Europa, por ejemplo, en Francia se hizo, se está haciendo ahora mismo en España, en Alemania llevan mucho tiempo haciendo esto. Y entonces lo que les ha permitido es realmente identificar cuáles son las capacidades profesionales, las habilidades que tienen las personas que trabajan en ese territorio, en esos sectores que van a estar impactados por las nuevas inversiones, por las nuevas regulaciones que va a haber y definir, junto con los servicios públicos de empleo, cuáles son las rutas de formación. Entonces, ahí ha habido una alianza, Servicio Público de Empleo, los servicios de formación profesional, otro tipo de entidades de educación, en alianza con los sectores privados, digo, empleadores y cámaras de comercio y cosas así, y con los sindicatos, y se han creado esas rutas que han permitido desarrollar el empleo verde de la mano, una cosa de la otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ha trabajado con pymes en particular, que suelen ser las que le cuesta más, mucho más que las grandes empresas, ir detrás de esa innovación. Entonces, en América Latina, a mí me gustaría comentar el ejemplo que hace algunos años se dio en América Central, donde las instituciones de formación profesional de todos los países de América Central y la República Dominicana tuvieron un diálogo sobre cuáles eran esos empleos que iban a darse en el futuro. De hecho, uno de los empleos que identificaron y que desarrollaron en la formación profesional y la certificación justamente era el de mantenimiento de coches eléctricos. Esto fue hace como 6-7 años, una cosa así. Entonces, identificaron otro tipo de cosas, como gestores de reciclaje, como construcción sostenible, hay varios profesiones vinculadas a esto. Entonces, este tipo de acercamientos donde no se trabaja de manera individual, sino que se trabaja de manera, de alguna manera colectiva, ayuda a ir más lejos, ir más rápido, ir más lejos. Entonces, me parece que esto sería súper interesante para para la región como la que estamos, América Latina y el Caribe, y tratar de ir cerrando esas brechas que ya hemos identificado. El transporte es una con toda seguridad, la construcción sostenible es otra con toda seguridad, el ecoturismo igualmente, y el sector que Marcelo comentaba al principio de su presentación, el sector primario, la agricultura, la ganadería, la pesca, el sector forestal, deben cambiar hacia unos modos de producción más sustentables, y ahí es una enorme oportunidad para trabajarlo desde la formación. Muchas gracias, Ana. Vamos a pasar a la última ronda y les voy a pedir que sean especialmente breves, porque si no, no vamos a poder tener preguntas del público, y tenemos preguntas muy interesantes del público. Voy a partir con Ariel esta vez. Y Ariel, me gustaría que sueñes un poco. ¿Cómo ves tu empresa en 5 años y cuál crees que es el papel de empresas como la tuya creando empleo verde? Gracias, Manuel. Nosotros tenemos un lema muy claro, que es inspirar el cambio. Y realmente lo que queremos es eso, es crear un cambio no solamente en la empresa ni en la gente que lo trabaja, sino también crear un cambio en la región. Tenemos muchos proveedores que recién están entendiendo el concepto. Tenemos mucho trabajo con colaboradores que también están de a poco vinculándose con el movimiento.
tenemos alianzas estratégicas con empresas que siempre fueron verdes, pero no con esta intensidad. Entonces, parte de lo que nosotros queremos hacer como empresa y como a nivel personal, yo quisiera que el impacto real pueda darse en Bolivia, que Santa Cruz pueda ir sacando y exportando un movimiento muy potente e integrarse con los movimientos que están haciendo en paralelo Chile, Colombia, que tienen un impulso muy fuerte en electromovilidad, pero seguir contagiando un poco más a la región, seguir contagiando de algo hecho en Bolivia, de algo que pueda realmente cumplir las expectativas de la región. Tenemos un reto muy grande que es la fabricación y el desarrollo de ingeniería y tecnología. Entonces, nos hemos metido en la bolsa de la complejidad y estamos muy, 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 muy comprometidos con el objetivo. Adicional a eso, también ser congruentes con lo que estamos haciendo. Nuestra publicidad es 100% amigable. No utilizamos nada de impresiones. No usamos tarjetas. No usamos energía regular, usamos energía fotovoltaica. Son muchas cosas que nuestra empresa, siendo pequeña, está haciendo por mantener esa congruencia. Y uno de los objetivos es contagiar de eso a las grandes empresas para que puedan empezar a volverse una empresa verde también. Creo que el impacto que pueden generar las grandes compañías es inmensa y nosotros creo que podemos ser el mejor ejemplo que puedan tomar. Gracias, Ariel. Tamara, más o menos la misma pregunta. ¿Cómo se sueñan ustedes en 5 años? Y por lo que hemos escuchado, ustedes son buenos soñando, así que ¿cómo creen ustedes que van a cambiar el mundo con Empleo Verde? La primera parte es que el empleo verde se genera a través de proyectos verdes. Entonces, para nosotros es muy, muy relevante que el impulso que se ha obtenido de los proyectos de electromovilidad y de todos los otros aportes que como BID podemos hacer al mundo de la sustentabilidad, esto en el área de la captura de energía a través de paneles solares, del almacenamiento energético con nuestras unidades de almacenamiento. BID es un fabricante mundial de baterías y eso también es un tremendo soporte para todo el manejo energético que además Chile está desarrollando desde hace muchos años con el tema de las energías renovables. Nosotros esperamos que haya una expansión. Esta expansión tiene dos componentes muy, muy relevantes. Primero, la expansión de nuestros negocios como BID va a permitir generar un cambio en el mundo de la tecnología y en el mundo de la sustentabilidad. Apostamos por unas ciudades y unos países más sustentables, sobre todo porque creo que América Latina está dando un paso muy relevante en llevar un liderazgo en este aspecto. Y lo segundo es que eso va a dar cabida a nuevos conocimientos, a nuevas necesidades y empleos que van a ir por la línea de tener también, además de una expertise particular, tener una conciencia de sustentabilidad que nosotros esperamos impregnarle a todos nuestros cooperadores, a todos nuestros colaboradores a nivel no solo de Chile, sino que regional. Muchas gracias, Tamara. Ana, súper corto, ¿qué aconsejas para asegurarnos que la transición a empleos verdes sea justa y equitativa para todos? Bueno, lo primero que debemos decir es que eso ya está ocurriendo, que es importante también saludar las buenas noticias. Y varios países de la región, estoy pensando en Argentina, en Colombia, en Costa Rica, en Chile, ya han puesto blanco sobre negro se llama en inglés NDC, en su contribución nacionalmente determinada, que al final viene a ser los objetivos en el corto plazo de cambio climático, objetivos específicos sobre transición justa. Entonces, cada uno de estos países está abordando este concepto de la transición justa un poco de manera diferente. Por ejemplo, en el caso de Argentina, efectivamente, se están enfocando mucho en el tema de los skills, de la capacitación profesional, en el tema también de cómo asegurar que estos empleos son empleos seguros, que son empleos que no crean problemas en términos de enfermedades o accidentes laborales y desde este concepto que yo hablaba antes del diálogo social y del tripartismo.
Entonces, estos son, por ejemplo, tres ejemplos muy buenos que nos da una idea de cómo fomentar, ¿no?, esa justicia social, digamos, que viene aparejada a la transición justa. En los otros países también es interesante cómo se está haciendo. También, por ejemplo, en Costa Rica se habla de esta idea del diálogo social, de tener en cuenta a todos. Se da un enfoque importante al tema de género, algo muy importante a tener en cuenta y muy relevante y muy necesario, porque lamentablemente todavía hay una gran brecha en el acceso al empleo verde entre mujeres y hombres. Es una brecha tan enorme que el 80% del empleo verde existente lo tienen los hombres y el 20% lo tienen las mujeres. Entonces, este concepto de equidad de género también debe estar un poco en la base de esta transición justa. Gracias, Ana. Marcelo, nos comentabas que la Agenda 2025 del banco tiene un componente fuerte en esto. ¿Qué está haciendo el BID en la región para promover el empleo verde? Manuel, estamos dando pasos bastante seguros y sobre todo quiero volver a lo que decía Tamara, ¿no? Creación de empleos verdes requiere también proyectos del BID que tengan este foco específicamente. Y aquí estamos trabajando como en tres niveles para darles ejemplos claros de intervención. El primero, muy importante, es el tema de la educación secundaria. Estamos trabajando sobre todo con educación técnico-vocacional y de adultos para poder lograr en Belice, por ejemplo, el piloteo de un sistema de formación técnico-profesional que trabaje con empleados que van a eventualmente insertarse en energías renovables. Y también hemos creado ahí un laboratorio regional para testear las metodologías de entrenamiento de estas habilidades, que no son metodologías iguales que para otras industrias. Y todo esto lo estamos haciendo apropiadamente con alianzas del sector de energía renovable. Manuel, déjame hacer ahí un paréntesis a algo que Tamara dijo. Es verdad, y en el BID estamos trabajando en la creación de habilidades blandas. Es muy importante que la gente que venga a este tipo de nuevas economías, economía azul, economía verde, la economía naranja y la de todos los colores, tengan las habilidades para poder ser flexibles, para innovar, para tomar riesgos, para trabajar en equipo, que son fundamentales para volver a aprender. Pero yo quiero poner también una nota aquí. Es muy importante también que las instituciones educativas tengan habilidades blandas. Y lo que vemos en términos de formación muchas veces es que esa capacidad de tomar riesgos, de cambiar, de arriesgarse, no están necesariamente en estas instituciones. Entonces, en el BID estamos trabajando con estas instituciones para que lo hagan. Otra cosa importante es, desde temprano, y hablábamos con Ana del tema de la capacidad de la fuerza laboral, desde temprano, las edades tempranas tienen que estar incluidas en este aumento de conciencia, que ya lo tuvimos en una generación, pero que ahora viene mucho más rápido, sobre el tema del cambio climático y el cuidado del ambiente. Estamos trabajando, por ejemplo, un desafío que se llama Súbete en el BID, que esencialmente le da a maestros y a niños la posibilidad de trabajar alrededor de proyectos que tienen que ver con las industrias verdes. Y por último, yo creo que también tenemos que renovar la batería, y aquí quisiéramos hacer un aporte grande, de políticas activas de mercado laboral, sobre todo en intermediación laboral. Y aquí, vos sos uno de los líderes en este trabajo, estamos viendo cómo hacemos el upgrade de los sistemas de intermediación laboral para trabajar con inteligencia artificial y poder mejor microdefinir las potencialidades, las oportunidades que existen tanto en la demanda como en la oferta laboral. Esto es muy importante para la creación de empleos verdes. Y acá vuelvo a tomar a lo que Ana dijo. En tanto y en cuanto podamos tener mejores sistemas de intermediación con más propósito, vamos a poder equilibrar temas como la que ella dijo, donde 80% de los empleos son para hombres y solamente 20% para mujeres. Esto no podemos dejarlo pasar si queremos una transición justa. Entonces, esos tres niveles, educación técnico-vocacional y avanzada, educación primaria y sobre todo para los chicos que recién empiezan, para que también tengan la mentalidad verde y, por último, políticas activas de mercado laboral que propendan a la creación y a la justificación de empleos verdes. Ahí paro. Gracias. Mil gracias, Marcelo. Ana, tengo un par de preguntas de la audiencia que yo creo que pueden ser para ti. La audiencia tiene una duda sobre cómo funciona el tema medioambiental y qué se puede hacer para crear empleo en el área forestal, pero también quieren saber un poco más sobre cómo funciona el empleo verde en el tema de agricultura. Yo creo que estos son temas que, por lo que he leído de tus libros, has tocado. Sí, pues mira, en el área, bueno, son dos sectores muy importantes porque tienen un
una relación directa con los recursos naturales. Entonces, lo que se haga en estos sectores tiene implicación directa sobre estos recursos. En el área forestal, déjame mencionar que hay un tipo de enfoque que nosotros en la OIT lo llamamos trabajos verdes y que tiene que ver con esos enfoques de mejora de los ecosistemas, de reforestación, aforestación, creación de infraestructuras para recoger agua, todo esto que hace que ese ecosistema funcione mucho mejor y que incluye toda la cadena de valor. Es decir, si hay que forestar y reforestar, se necesita recoger la semilla, producir el plantón, ir a terreno, plantarlo, todo eso crea muchísimo empleo. Entonces, este tipo de enfoques han sido utilizados y son utilizados como parte de políticas públicas de empleo. Y entonces sirven para dar unos meses, durante unos meses al año o durante más de un año, algunos salarios a las personas que están en esos espacios territoriales, ¿no? Entonces, lo que sirve es para mejorar el medio ambiente de estos espacios territoriales, de estas comunidades, para dar esos skills que estábamos hablando antes, si vienen acompañados de programas de creación de cooperativas, de pequeña empresa, etcétera, sirven para ir cerrando el tejido industrial de la comunidad y sirve para crear empleo, que al final es importante. Normalmente son algunos enfoques, este tipo de enfoques se le da como medida de creación de empleo temporal y son muy interesantes en casos como los que ahora estamos teniendo en un momento pospandemia donde se han perdido 26 millones de empleos. Entonces, este mismo de enfoque lo estamos hablando en el sector forestal, pero si uno va al sector marino, hay algunos ejemplos maravillosos, preciosos, donde se mejora el ecosistema marino a través justamente de los pescadores, de esas comunidades que conocen muy bien ese ecosistema y que en vez de pescar y sustraer ese bien tan, tan importante para ese ecosistema, utilizan esos conocimientos tan importantes que tienen del ecosistema marino para mejorarlo. Y bueno, como dentro de eso hay un montón de líneas de trabajo. Y bueno, dentro de la agricultura es que tenemos una agricultura muy intensiva en América Latina, sobre todo en algunos lugares donde hay un producto, enormes espacios, enormes hectáreas que se produce solamente ese producto. Todo lo que sea diversificación, todo lo que sea reducir esa intensidad, tener varios productos que ayuden a que la tierra sea mucho más fértil, a que mejore, a que no se consuma tanta agua, todo eso siempre es muy bienvenido. Entonces, todos esos sistemas requieren de una manera diferente de ver el territorio, de una manera diferente de pensar en cómo esas comunidades pueden estar, bueno, pues creando empleo, creando riqueza. Y en ese punto solamente, y con eso termino, creo que es interesante y todavía poco explorado esa opción de crear pequeñas industrias o industrias un poco más grandes de este concepto de bioeconomía. Estamos hablando de un concepto muy innovador, crear, bueno, nuevas enzimas, por ejemplo, de crecimiento, una economía circular en la agricultura, cosas así que son muy interesantes. Muchas gracias, Ana. Hay una pregunta que aparece sobre cómo se consideran los saberes de la región a nivel internacional. Y ahí me interesa agarrar a Ariel y a Tamara y preguntarles, ustedes traen mucho capital de otras regiones. ¿Ustedes creen que lo que se produce de conocimiento en la región se utiliza suficiente? ¿Cómo se maneja eso? ¿Qué hemos aprendido nosotros y cómo lo usamos? Ariel, si puedes tú primero. Perfecto. Bueno, yo creo que esto es un proceso. Es un proceso en el cual estamos aprendiendo cosas que están en otros países mucho más evolucionados, especialmente en Europa, que esto ya empezó hace mucho más tiempo que acá. Pero también tenemos una gran ventaja y siempre digo, todo lo que nos llegue de aprendizaje del mundo antiguo, pues nos va a venir con las soluciones a posibles problemas o posibles errores que puedan haberle ocasionado muchos problemas al viejo mundo. En el caso nuestro, por ejemplo, el tema de las estaciones es una solución al problema del desorden que tiene la flota en calle. Hablo de los scooters, las bicicletas. Al principio todo empezó con vehículos en la calle, muy, muy desordenados, y a través de eso
empresas emergentes empezaron a darle una solución a través de estaciones. Entonces, hoy nosotros ya con todo ese conocimiento y gente que ha trabajado con estos sistemas, vienen a ser un ecosistema de movilidad, tanto la estación, los vehículos, la tecnología integradas en una misma operación y con un control total del orden de la calle, de las calles, de las regiones de servicio. Entonces, creo que tenemos una gran oportunidad ahí y hay que aprovechar el no equivocarnos, más bien aprender de los errores de la gente que ya ha trabajado esto mucho tiempo antes. Gracias, Ariel. Tamara, ¿algo que quieras agregar en un par de minutos, qué es lo que nos queda? Lo que decía Ariel es muy importante, esto es un proceso. El proceso tal como lo hemos conversado antes de la generación y de todo este tipo de empleos tiene que ver con la generación de negocios que van en esta línea también. Y en eso, en la región, nos encontramos en una fase intermedia donde recién estamos aprendiendo y hay mucho ensayo y error. Entonces, hay que tener siempre esa consideración. Todos los que se están empezando a unir a esto están aprendiendo y están aprendiendo a través de las experiencias localizadas, de realidades que son completamente distintas a las realidades de origen. Ariel mencionaba Europa, nosotros tenemos una realidad y un conocimiento que viene desde China. Obviamente hay muchas, muchas diferencias que tienen que ir adaptándose. Yo creo que podríamos en un par de años más ya poder hacer una evaluación de cómo va quedando ese conocimiento en la región y en los países y cómo eso se empieza a aplicar para empezar a expandir esta nueva línea de empleos que va a ser el futuro. Marcelo, te voy a molestar con una idea, pero ¿tú crees que hay un rol para el BID haciendo que lo que está aprendiendo las empresas de la región lo podamos compartir entre las empresas de la región? Yo insisto en que si no crea un ecosistema alrededor de esta conversación, es complicado que solamente el sector privado tenga la solución de este tema. Creo que todo lo que tenga que ver con creación y destrucción de empleo, Manuel, tenemos que tener a la empresa, tenemos que tener al sector público y también tenemos que tener a las instituciones educativas. Y sobre todo, creo que esto refuerza mucho una idea de una protección social que permita que la transición entre empleo y empleo sea justa y sea sostenida por políticas públicas. Sin esta visión así sistémica es muy difícil hablar, aun cuando estoy de acuerdo con Ana de que hay que hablar de regiones, de territorios y de localidades, es muy difícil hablar de políticas públicas para creación de empleo si no hacemos esto. Un millón de gracias, Marcelo. Ana, mil gracias por estar conectada con nosotros. Patilla es relativamente más tarde ya. Ariel, Tamara, mil gracias. Tamara, es feriado, así que especialmente gracias a ti. Un agradecimiento especial también a toda la gente que nos acompaña. Y bueno, con esto terminamos este panel y espero que ustedes hayan aprendido tanto como yo he aprendido y disfrutado. Mil gracias.